al cielo y no soñar. No se pueden contemplar las estrellas y no imaginar. No se puede contemplar tanta belleza, tanta gloria y riqueza que no tienen fin, sin llegar a pensar si todo esto que está aquí es por casualidad o hay algo más. No se puede mirar al cielo y no soñar. No se puede mirar las estrellas y no imaginar. No se puede contemplar tanta belleza, tanta gloria y riqueza que no tienen fin, sin llegar a pensar si todo esto que está aquí es por casualidad o hay algo más. Y al igual que un autor en su obra refleja su imagen interior, haciendo ver su presencia y acabando su labor, al final la sella firmando con su nombre para que todos lo sepan, para que todos lo sepan. Y al igual que un autor en su obra refleja su imagen interior, haciendo ver su presencia y acabando su labor, al final la sella firmando con su nombre para que todos lo sepan, para que todos lo sepan. Diseño, inteligencia, se puede entender. Es cuando entonces comienzo a percibir el mensaje de la naturaleza, que todo ello en conjunto refleja la imagen y belleza del que lo creó. Acabando su labor, al final la sella firmando con su nombre, para que todos lo sepan, para que todos lo sepan. De esta manera el Señor firmó en la naturaleza su mensaje de amor, para que el hombre al verla entendiera que a Dios se le tiene muy cerca, pudiendo conocerle por medio de las cosas hechas, pues su poder y deidad, pues su poder y deidad en su obra se refleja.